estamos aquí en este banco de germoplasma, y este banco de germoplasma es reconocido por el Consejo Leícola Internacional desde el 2011 y es referente para Argentina frente al mismo consejo. En el 2019, el gobierno de San Juan lo declara patrimonio natural y cultural de la provincia. Esta colección cuenta con más de 100 variedades distribuidas en 15 hectáreas, dividida en tres núcleos de distinta edad y de distinta tipología, que lo hacen que sea la colección de olivos más importante y grande de toda América. Los bancos de germoplasma son los sitios donde se albergan los materiales biológicos por excelencia, y la función principal que tienen son la conservación de la biodiversidad. Son considerados los recintos o sitios, como dije anteriormente, para evitar la pérdida de estos recursos genéticos, de esta biodiversidad, frente a la presión de distintos factores, que pueden ser ambientales, físicos y biológicos, o también por las propias actividades del hombre. Una de las formas de almacenar estos recursos genéticos dentro de los bancos de germoplasma es justamente las colecciones a campo, como es el caso nuestro. Dentro de las actividades que desarrollamos en la colección junto con nuestro equipo de trabajo, hacemos, por ejemplo, la caracterización morfológica, que implica evaluar distintos caracteres del fruto, de la hoja, de la planta, y también desde la parte molecular, es decir, que extraemos el ADN que está en las hojas, y con eso hacemos un screening, un barrido con determinados marcadores de ADN para poder identificar estos genotipos o estas variedades que tenemos en la colección. De esa forma, esto nos ayuda a sistematizar los datos que tenemos y formar una base de datos propia, que también nosotros la confrontamos con las bases de otras colecciones a nivel mundial, en donde estamos nucleados todas las colecciones de olivo. También eso nos permite tomar pautas de manejo y conservación de nuestra propia colección a lo largo del tiempo. Lo que hacemos también es una caracterización agronómica de cada una de las variedades presentes en la colección. Desde hace unos años se hace mediante una caracterización cualitativa visual, planta por planta, se evalúa el potencial productivo de cada una de las variedades presentes en la colección. Y además de esa caracterización agronómica, lo que se hace es una caracterización heliotécnica. De esas variedades se toman muestras y se llevan al laboratorio y se la analiza característica química y física que son importantes a la hora de extraer un aceite. Por ejemplo, la cantidad de aceite presente en el fruto o la cantidad de agua presente en el fruto. También se analizan características cualitativas del fruto, entonces el perfil de ácido graso, por ejemplo, o la componente antioxidante presente en el fruto. Además, se cosechan una cantidad que va de 2 a 5 cajones por variedad, y a través de un convenio de vinculación que tenemos con una empresa local, lo que hacemos es extraer aceite para poder analizarlo organolépticamente y químicamente, y también para conocer el rinde industrial de cada una de las variedades analizadas. Este trabajo es importante remarcar que no lo hace solamente el INTA San Juan, por supuesto el mayor esfuerzo lo tenemos nosotros por albergar la colección, pero lo hacemos en forma conjunta con otras instituciones de ciencia y técnica, como universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la de San Juan, también otros organismos de CONICET. También trabajamos con otros organismos internacionales que son referentes en la temática, y también con empresas del sector privado a nivel local.